Pues en algo que parecía ya una mera formalidad, el presidente Joe Biden aseguró la candidatura presidencial del Partido Demócrata. Es oficial. Ganó las elecciones primarias de Georgia, Mississippi y Washington, con lo que superó los 1.968 delegados que necesitaba para quedarse con esta candidatura. En un comunicado, el presidente Biden agradeció la confianza. Dijo que este es un momento en el que la amenaza que Donald Trump representa es mayor que nunca. Y después de ello, publicó este spot. This is the time of choosing. So let us choose the truth. Are you ready? Are you ready to defend democracy? Are you ready to protect our freedom? Are you ready to win this election? Y Donald Trump también aseguró la candidatura republicana esta misma noche. Ganó en los mismos estados con los que superó también el requisito de 1.215 delegados para ser el candidato a la presidencia de los republicanos. Hace unos minutos publicó este mensaje. Es un gran honor representar al Partido Republicano como su candidato presidencial. Nos enfrentamos al peor, al más incompetente, corrupto y destructivo presidente de la historia. Bajo el mandato del corrupto Joe Biden, somos una nación de tercer mundo. Aquí ya lo hubieran acusado de guerra sucia, pero bueno.